¿Es posible cultivar caña, tener proyectos de desarrollo local y lograr impacto en la comunidad? Aseguraron productores cienfuegueros al vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa durante su visita este viernes a la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio en el municipio de Abreus. El también miembro del Buró Político intercambió con cooperativistas acerca de los beneficios de la casa infantil, una iniciativa que asegura el bienestar de los más pequeños en la comunidad. Aquí están las vías no formales. Las vías no formales están. El programa Educa a tu Hijo completo, la promotora participa de conjunto en la casita. Y los niños que no están aquí porque no son de madres trabajadoras, ellos se incorporan al programa. Es decir, ellos no pierden nada. Ellos se incorporan y asisten a todas las actividades que se realizan. Hay un trabajo integral, que tiene un impacto en la formación de los valores, ¿no?, de las primeras edades. Valdés Mesa visitó también la minindustria, que cierra el ciclo de esta base productiva y constituye una importante oportunidad de empleo para las mujeres del asentamiento. Nosotros, de los diversos programas en los que estamos trabajando, está el programa de adelantamiento a la mujer. Entonces, este programa es un programa de las Naciones Unidas, ¿no? Empodera a la mujer. Y en esta cooperativa estamos viendo cómo se concreta. Está demostrando el poder empoderada. La mayoría de los que están empleados aquí son mujeres. Son mujeres. Allá en la casita infantil son mujeres. Y en otras muchas tareas las mujeres. Somos 12 trabajadores, de ellos 8 son mujeres. Sobre los beneficios actuales y las proyecciones en el uso de fuentes renovables, dialogó el dirigente cubano. El proyecto de desarrollo local a partir de la energía solar ha propiciado aquí el ahorro de 16.000 litros de combustible y la reducción de emisiones nocivas al medio ambiente. Al cierre de su visita, Valdés Mesa valoró positivamente el hecho de que, aunque expanden sus líneas de acción, no pierden de vista que la caña sigue siendo el renglón fundamental para la cooperativa y exhortó a desmontar unas 300 hectáreas hoy cubiertas de marabú para sumarlas a la actividad productiva. Ángel Bermúdez, Notisur.